Nadie sabe de qué forma puede instaurarse en una mente el pensamiento de querer hacer daño a otra. Una enfermedad mental. Una mente enferma criada desde bien pequeña. O incluso un arrebato de enajenación. Y a veces, simple maldad son suficientes para llevarlo a cabo. Y este caso que os vamos a contar tiene un poco de todo. Juzguen ustedes mismos. Bienvenidos a la sección True Crime. Como cada semana, os traemos un caso en el que tratamos que os rebanéis los sesos para esclarecer si es un true crime o una ficción creada por nosotros. En cualquier caso, esperamos que nos dejéis en comentarios vuestra decisión. Este crimen lo hemos querido titular El crimen de Chupacabras. El crimen de Chupacabras fue un hecho que aconteció a una extensa zona del sur de Colombia durante los años 90, concretamente desde 1993, que fue en el mes de enero cuando sacado a la luz el primer suceso, hasta prácticamente todo el año 1999. Una gran cantidad de ganaderías denunciaron sacrificios de ganados no voluntarios. Es decir, cuando llegaban a sus granjas a primera hora de la mañana, se encontraban a varios animales destrozados, por lo que en principio se creía que era un animal salvaje. Como os hemos contado, entre los años 1993 y 1999 se dieron más de 60 casos de allanamientos en granjas con la muerte de gran parte del ganado. Algunas de ellas incluso fueron llevadas al cierre a causa de este fenómeno. La leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado se extendió desde mediados de los años 90 por México, el sudoeste de Estados Unidos e incluso China. Cuando se denunció por primera vez la existencia del chupacabras en Colombia y Puerto Rico. Desde entonces, se han reportado supuestos casos en lugares tan lejanos como en la isla de Maine, al noroeste de Estados Unidos y Chile, e incluso en países como Rusia y Filipinas. Bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre, atacando animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras. La leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo del animal. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se puede oír sobre su presencia hablando de una criatura de 1 metro de longitud, parecida a un reptil, de piel escamosa, color gris verdoso y espinas. Su cuerpo parece el de un animal que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Sin embargo, también se escuchó durante años una descripción menos común del chupacabras. Es la de una raza extraña de perro salvaje. Los científicos afirmaron poder explicar estas historias con la ayuda de la teoría de la evolución. Supuestamente, los chupacabras han sido vistos recientemente, lo que les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Bigfoot. Pero detrás de esta leyenda
se escondía una serie de crímenes enmascarados tras esta truculenta historia. Cuando los agentes de la autoridad, concretamente de Colombia, se encontraban patrullando por aquellas granjas en la noche, observaron en la oscuridad de los prados a un hombre caminar en medio del pasto, entre los animales. Ante lo extraño de las horas, lo siguieron hasta encontrarlo. La escena encontrada por la patrulla fue escalofriante. Un hombre de complexión delgada, arrodillado sobre una vaca fallecida, comiéndose las tripas de esta. Los agentes relataban en el informe que este varón de unos 43 años se encontraba arrodillado sobre la vaca, comiéndose sus intestinos. Al alumbrarlo con la ventana, este volteó su cabeza, dejando ver su rostro ensangrentado y con restos del animal. Sin oponer resistencia, los agentes de policía lo arrestaron y lo llevaron a los calabozos de la comisaría. Durante los interrogatorios, el todavía sospechoso declaró no acordarse de nada de lo ocurrido. Días más tarde, se conocieron los análisis de sangre para poder saber si estaba bajo los efectos de las drogas, del alcohol, o encaraban el caso como un posible enfermo mental. Los resultados fueron esclarecedores. Positivo en MDPV, o más conocida como la droga caníbal. Pero más tarde, se supo que este hombre, Aurelio Gosales, visitaba a una especie de chamán o sacerdote de rituales vudú, el cual le proporcionaba esta especie de polvo o soplado, y que durante días este perdía su voluntad y posteriormente se encontraba ensangrentado en cualquier lugar sin saber lo que había vivido. Recordar que durante estos años más de 600 reses habían sido sacrificadas de la misma forma, al parecer, por este hombre, y que lo sucedido ya había llegado a nivel internacional. Durante los juicios, la defensa pudo encauzarla sobre la ingesta de esta droga sin ser conocedores de que la consumía, por lo que legalmente le eximía de prácticamente toda responsabilidad. Y al tratarse de animales y no personas, el hecho era todavía menos, por llamarlo de alguna manera, castigable. Por lo que la acusación impuso la culpa en los daños económicos ocasionados a sendos ganaderos, propietarios de las reses, e indemnizaciones a las empresas llevadas a la ruina. Pero el 27 de septiembre de 2001, el juez de los juzgados de la ciudad de Medellín impartiría una sentencia ejemplarizante al condenar a Aurelio Gosales a 15 años de cárcel por la muerte de aquellos animales y una indemnización de $200,000 por los destrozos ocasionados. Esta sentencia fue una de las primeras en el país en encerrar en la cárcel a una persona por proporcionar maltrato animal.